De parte de nuestro presidente municipal les mando un cordial saludo y también tengo el honor de presentarles a nuestra regidora, la señora Claudia García Amezcua, regidora de Ecología. Vamos a darle un aplauso. También está aquí la licenciada Leslie Gutiérrez. Ella es de atención a municipios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. También vamos a darle un fuerte aplauso. Y a la señora Maricela Cortés. A la señora Maricela Cortés, que viene en representación del director Everardo Canera Álvarez. Y también a nuestros estudios ambientales, Erolinda Durón y Alberto Saldaña, que también ellos fueron parte de este proyecto de lo que es el reciclón del cuadernón de libretas. Y a su joven Margarita Saldaña, directora de Ecología. Bueno, es un mensaje que les quiera dar la licenciada Leslie. Sí, gracias. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por acudir. Sabemos que no tenían clase por ahí, pero se dieron el tiempo de venir a este pequeñito evento. Es nada más es un mensaje breve de parte de nuestra titular, la ingeniera Alma Fabiola Rivera Salinas, que es la secretaria del Agua y Medio Ambiente. Pues muchísimas gracias por su participación, por su colaboración aquí en el área de ecología, que gracias a la coordinación que llevamos con ellos, pues es posible esta donación de libretas, que tal vez para muchos sería un poquito, ¿verdad? Pero lo que intentamos hacer con este reciclado de papel es eso, concientizar a los niños y a nosotros mismos sobre el cuidado del medio ambiente y el ahorrar este tipo de recursos naturales como es el papel. Aquí pues gracias a los gestores ambientales que ellos hacen esta labor tan grande, pues es la manera en la que nosotros nos coordinamos con ellos y es nuestra campaña del cuadernón, que se recicla, reutiliza y reusa estas libretas. Entonces, con mucho cariño de parte de la señora Margarita Saldaña y de los gestores ambientales, a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, pues les hacemos llegar estas libretas que esperemos que las utilicen y que en dado caso que ya las desechen, pues bueno, nuevamente se las donen a la señora Margarita para reutilizar el papel. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada más agradecerles a todos que hayan asistido a este evento y también agradecerle aquí a la licenciada Leli por haber venido. Y nada más, como lo acaba de comentar ella, sigan participando en estar reciclando las libretas para seguirlos apoyando a ustedes y además niños. Y antemano, muchas felicidades a todos y pues gracias. Entré y pregúntele a mamá, ¿cómo se llama la niña? ¿Cómo te llamas, niña? ¿Cómo te llamas? A ver, pues entreguen un 5 y entregamos 5 y 5. Ahora sí. ¿Cómo te llamas, hija? Es el nombre de la obra. Eso, ¿verdad? Para allá, para que salgan en la foto. A ver. ¿Cómo te llamas, hija? Pero hablen bueno, que se oiga, porque nos hagan su mamá. Eso. Cuadernón 2015 Tlaltenango. Agradecemos la comunidad del Santo Niño y en nombre del profesor Everardo Canal Álvarez les damos las gracias. Cuadernón 2015.